Desde hace 25 años se lleva a cabo en Tucumán el Encuentro Nacional e Internacional del Folclore. Lula Esteve estuvo invitado para disfrutar de este evento organizado por el profesor Nicolás Brizuela. ¿Cuál es el significado de ENIF y en qué consiste? Bueno, el ENIF consiste en un encuentro nacional e internacional de folclore y sobre todo la palabra encuentro es la que enmarca todo esto. Un encuentro de culturas, de amigos, de música, de danza, un encuentro de regiones, un encuentro a través de la cultura, como te decía, de muchos jóvenes que aman la danza folclórica, que aman la música, que aman el canto y que están desperdigados por toda América. Esto fue fundado en el año 1986 por mi padre, una idea que tuvo mi papá y que desde ese año hemos comenzado a hacerlo y primero fue infantil, Encuentro Nacional Infantil de Folclore, ENIF, así era. Después pasó a ser Infanto Juvenil y desde el año 2000 lo hemos renovado al festival haciéndolo internacional y que tenemos la presencia que nada más y nada menos de 7 delegaciones internacionales, un festival único en América. Desde hace unos años ya siempre eran los países limítrofes de la Argentina, pero desde hace unos años ya viene a visitarnos la delegación de Perú y el año pasado inauguramos con una delegación de muy lejos, de Colombia. Este año se repite Colombia, se repite México. Estamos con Paraguay, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perú y de Argentina también nos visitan delegaciones que son de la provincia de Buenos Aires, de Moreno, de Ameguino, una delegación de la provincia de Santiago del Estero, de la capital, el ballet santiagueño, y una delegación de la provincia de Salta. ¿Cuánto tiempo lleva organizar este encuentro? Bueno, esto es una cosa que, como digo yo, nos enseñó mi papá. Y es muy difícil porque mi papá sentado hacía 20 cosas, nosotros corriendo hacíamos media. Entonces él tenía esa capacidad de resumir y de hacer las cosas tan rápido. Cuando digo nosotros, envuelvo a mi familia, a mi mamá, a mi hermano, a Susana, a Graciela, que juntos siempre estamos haciendo cosas. Lleva como un año. Esto ahora termina el ENIF con un saldo muy positivo. Estamos muy contentos porque el trabajo de un año ha superado las expectativas con creces. Y bueno, también consta este encuentro con un desfile muy importante. Sí, sí. Dentro del encuentro hay varias actividades, como el encuentro, lo que nosotros le llamamos el homenaje de las juventudes de América a los próceres de la independencia argentina, que es un desfile que se hace, antes se hacía en la Plaza de Independencia, ahora se hace en la calle Congreso nada más, frente a la Casa Histórica, y ahí nos juntamos casi 2.000, 3.000 jóvenes, porque también participan de acá de la provincia de Tucumán, y hacemos nuestro homenaje de la mejor forma posible. De la mejor forma que sabemos a los quienes declararon independencia en Tucumán, bailando. Y te comento, también hacemos una ofrenda floral ahí, entramos al Salón de la Jura con los delegados, con los profesores, y entregamos una ofrenda floral en el Salón de la Jura. Este año fue muy emocionante, yo hablé y yo les dije que les agradezco, porque así como el ENIF está cumpliendo 25 años, nuestra patria muy pronto va a cumplir 200 años. Y bueno, un montón de gente que recordamos que pasó por esta institución, que es el Ballet Tucumano, organizador de esto, y que tiene 31 años de vida, de trayectoria, y que a las cuales les agradezco porque todos tienen algún momento su corazoncito en el ENIF. Y bueno, supongo que cada encuentro de ENIF, por supuesto, deja algún mensaje. Este año, con los 25 años, la boda de plata, ¿alguno en particular? Lo que dijo la delegada de Colombia en la Casa Histórica,
¿no? Que para nosotros nos llena de orgullo, porque en su mensaje que habló ahí en la Casa Histórica delante de 3.000 jóvenes, dijo: jóvenes de América, dirigentes de América, ojalá haya cada pueblo, cada nación, cada ciudad tenga su ENIF. Y con esto nos daba la pauta a nosotros que el ENIF es único en América. No hay un festival que reúna tanto. Nicolás, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta nota. Y una vez más, felicidades, felicitaciones por los 25 años de ENIF. Bueno, muchas gracias. Gracias por haberse llegado hasta acá. Gracias realmente por este cariño. Gracias por haber estado mostrando un poco y mostrar ahora a toda la gente que ve este hermoso programa, todo lo que ha sucedido en el escenario, porque Carlos va a mostrar todo lo que ha sucedido en el escenario, porque lo vive, porque lo vivió él como bailarín, como integrante del Ballet Tucumán, y también lo vive, él sabe lo que es hacer una apertura en el NIS, los nervios que hay, toda la adrenalina que corre, todo lo que pasa, la emoción que pasa en ese momento. Así que les agradezco a ustedes y que el pueblo, todo el pueblo de Lule, tan querido por mí y a que ya hace tantos años que trabajo y que tengo tantos amigos y tanta gente conocida. Así que gracias a ustedes y que disfruten de estas imágenes del ENIF.